Muy buenas gente, soy Etimaister, bienvenidos a un capítulo más de Zelda Twilight Princess. Estamos en Kakariko, la última vez estuvimos en el cementerio, que nos dieron ya por fin el traje Zora. Y bueno, ahora mismo al empezar la partida, he aparecido aquí en la fuente esta de Kakariko, por lo cual me ha recuperado la vida, así que genial. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser ir al taller este del Don Mechas, porque es conveniente cambiar las bombas, porque tengo ahora mismo bombas normales. Y yo creo que este es el taller de Don Mechas, sí, por el aspecto tiene toda la pinta, sí, hay una bomba ahí. Así que nada, vamos para adentro, a ver qué se cuenta el personaje este. Bueno, como vamos a ir al santuario del lago, necesitamos estas bombas acuáticas o subacuáticas, no sé cómo las llamará. A ver qué nos cuenta el tío este. ¿Qué pasa, chaval? Bomba submarina, exactamente se llama. Muy bien. A ver. De acuerdo. Pues son estas. Tengo bombas de otro tipo, así es. Que tengo que vender las otras. Vale, ¿y dónde se la venden? ¿Aquí o qué? Mira, se cambia el tío de sitio. Compra de bombas. Pues nada, tenemos que vender las que tenemos. Es un atraco, pero bueno, tendremos que vendérselas. Venga. Y ahora, en teoría, podremos comprar las otras. Qué tontería, me puedes hacer tener el mismo mostrador, tío. Pues bueno, vamos a pillárnoslas. Nos vamos a pillar la mayor cantidad posible, en este caso 15. Ahí está. Pues muy bien, oye. Ya tenemos las bombas submarinas. Así que ya nos podemos pillar de aquí. ¡Hasta luego! Vale. Y ahora vamos a ir al inventario y la voy a seleccionar. En este caso la voy a asignar donde tenía el boomerang. Ahí está, estupendo. Y a ver, ¿por dónde se iba al cementerio ahora? Que ahora mismo no me acuerdo. Creo que estaba por cerca de esta zona. Por ahí no, yo creo que era por aquí. Espero no equivocarme. La verdad es que luego yo me oriento fatal, Pues sea por aquí, que tiene toda la pinta. Eso sí, muy tenebroso. Así que bueno, vamos allá. A ver, que nos encontramos. Efectivamente, el cementerio. Vaya música más lúgubre. Y a todo esto, bueno, vamos a pillarnos también, en este caso, el traje Zora, que le tenemos aquí. Nos le pillamos, ahí está. Pues dispuesto, mira, tiene aletas y todo, Qué profesional. Pues bueno, vamos allá, vamos a meternos aquí en el huequecillo este. Vamos para adentro. Aquí fue cuando hablamos con Rutela y nos dio este traje tan chulo que ya hemos puesto. Y en teoría ya podemos aquí sumergirnos. Toma ya, como buceo. Vamos a ponernos las botas pesadas para ir a fondo, a ver si por aquí está el atajo este para ir a, en este caso, al lago Ilia. Vale, por aquí. A lo mejor está por aquí. Vamos a probar estas bombas submarinas. A ver. Venga, explotad. Ahí está. Bien, pues vamos allá hacia adelante. Y en teoría tendríamos que estar ya en el lago Ilia. Aquí estamos, de hecho. Toma. Vamos a quitarnos las botas, porque tendremos que ir hacia, en este caso, donde está ese punto morado. La verdad es que me esperaba que iba a nadar un poquito más rápido Link que con estas pedazos de aletas, pero bueno, tampoco está mal la velocidad. Venga, vamos allá. Porque el santuario del lago estaba en la zona más profunda del lago Ilia. Vamos a ver. Ahí fue donde eliminamos al insecto aquel gigante tan desagradable. Así que bueno. Sí, tiene que estar ahí en el fondo. Estupendo. Y ahí hay unos cuantos Zora ahí nadando. Como mola. Bien, pues ya estamos cerca. Así que yo creo que nos podemos poner ya las botas pesadas. ¡Yay! La verdad es que los entornos acuáticos no son mis favoritos, pero he de reconocer que, bueno, que esta variedad, la verdad es que hace que mole bastante. Bueno, aquí hay unas burbujitas. Yo creo que si soltamos aquí una bomba, yo creo que puede hacer algo. Vamos a pillarnos de aquí antes de que explote. Cuidado. A ver.
Vale, salen burbujitas. ¿Pasa algo aquí? Ah, vale, vale. Esa es la entrada. Entonces, bueno, pues a lo mejor la bomba flota por ahí. Puedo romper esa roca de ahí. Bueno, vamos a intentarlo. Voy a intentar lo que no quede. A ver. Estamos aquí con cuidado. Y así que asciende. ¡Toma! Ahí está. Pues bueno, nos quitamos las botas. Y ya podemos entrar por aquí. Vamos allá. Y ese tiene que ser el santo del lago. Seguro. A ver qué nos encontramos por aquí, chavales. Bueno, de momento aquí un túnel. No tenemos problemas para respirar aquí, debajo del agua. Total, con el traje Zora aguantamos sobradamente. Qué magnífico, ¿eh? Te pueden dar este traje desde el principio. Esto lo he echado de menos en Zelda Breath of the Wild. El hecho de tener entornos aquí subacuáticos, que espero que con Zelda Breath of the Wild 2 se solucione. Y que tengamos también mundos acuáticos. Aunque no son mis favoritos, pero yo creo que la variedad está ahí, que aporta cosas interesantes. Cuidado, malditos bichos, dejadme en paz. Bien, los hemos sorteado como buenamente hemos podido. Malditas medusas. ¡No! No veo, no veo bien. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Al final me va a dar, ¿eh? Si es que no veo. ¡Maldito! ¡Ah! Me ha electrocutado. La verdad es que la cámara aquí me ha jugado una mala pasada. Bueno, por lo menos solamente ha sido en medio corazón. Y bueno, ya estamos aquí. Santuario del lago, efectivamente. Vamos a ir aquí. Maldito bicho. Ni con tonterías. ¿Dónde vas? Bien, rupias. Yo que quieres un corazón. ¿Por qué no me dais un corazón? Malditos. ¿Dónde vas? ¿Querías darme o qué? Maldito. Bien. Esto... ¿Cómo se desbloquea? Vamos a probar a engancharnos aquí. Bien, se abre la puerta. Vale, genial. Estupendo. Pues ya sabiendo esto... Mira, aquí hay un cofrecillo. A lo mejor tiene algo interesante. Vamos a echarle un ojo. A ver qué tiene. Flechas. Toma ya. Bien. Un corazón, por favor. Gracias. Estupendo. También he echado de menos las mecánicas estas del tema de los... De conseguir corazones. Así cuando rompías cosas o cuando derrotabas enemigos, en vez de estar todo el rato comiendo. Pero bueno, es lo que hay. Vale, ¿y aquí qué tengo que hacer? Vale, de momento ahí veo una puerta. Un montón así como de estalactitas. Vais, ha caído una. ¿Qué ha pasado aquí? ¿A qué nos dice Midna? Esto es muy traicionero. Mira, ¿no crees que primero tendrías que tirar esas estalactitas que cuelgan del techo? No parecen muy estables. Seguro que no cuesta romperlas si le das con la suficiente fuerza. Vale, es buena oportunidad para combinar en este caso las bombas y el arco. Así que vamos a probar. Aquí las tengo combinadas. Muy bien. Vamos a ver si las derribamos. Ahí está una. Ahí está otra. Bien, y a ver esa de ahí. ¡Qué puntería, eh! Espectacular. Bueno, y todo esto ya hemos conseguido aquí... Pues prácticamente tirarlo. Cuidado. Así la vamos a liar. Bien, estupendo. Vamos a subir por aquí. Sube. ¿Qué te pasa, Link, tío? ¿Tienes problemas para subir esta plataforma o qué? Vaya tela. Venga, vamos. Ahora sí que sí. Mira, ahí hay otro cofre. A ver qué tiene. A ver... Subimos. Si el tiempo lo permite, por supuesto. Ahora que me estoy fijando, está bastante bien recreado el agua. Bombas submarinas, vale. Vienen bien. Estupendo. La verdad es que cuando lo jugué en su tiempo en Wii, este Twilight Princess, el juego se veía bien, pero esta remasterización se ve bastante chula. Sobre todo en los entornos acuáticos se nota bastante. Así que bueno, vamos a continuar aquí. Por este pasillo. Vale. Vale, aquí hay un puente. Aquí hay corriente. Vale, de acuerdo. Hay dos puentes ahí. Vale, eso puede que sea importante para más adelante. Vale, aquí solamente hay uno. ¡Hombre, un enemigo! ¿Dónde vas, chaval? Golpe de gracia.
Soy un maestro de la espada, por si lo preguntabais. Bien. A ver, ¿qué hay aquí? Vale, aquí hay una especie de escalera gigante. Yo estoy ahí arriba. Vale. Vale, llave que sea necesaria ahí. Vale, sí que tenemos que encontrar una pequeña llavecita. Así que bueno, no sé, habrá que investigarlo. Bien. Está ahí Ukayaya. A ver si luego la veo. Aunque luego no haga uso de ella, pero por lo menos es agradable encontrarse a ese bichillo tan... Es feo, hay que reconocerlo, pero bueno. Bueno, a ver aquí abajo qué hay. Vamos a ver. Vale, hay un cofre que tendré que hacerme con él como sea. Y a ver en este lado qué hay. Vale, de momento aquí una puerta. Podemos acceder a ella, ¿vale? Ahora lo intentaremos. ¡Hombre! ¿Qué pasa, chaval? ¡Fuera! ¡Maldito! Mira, aquí hay un cofre. Estupendo. Flechas, que siempre hacen falta. Vale, vamos a pasar por esa puerta a ver qué tiene. Que de momento es lo que podemos ver sin cambiar así demasiadas cosas. Vamos a ver qué hay por aquí. Vale, de momento hay un bicho de estos, acabamos con él. ¿Qué pasa? ¿Que quieres caña o qué? Maldito. Vale, uno menos. Vale, parece que de aquí de momento no podemos hacer nada, porque por aquí no podemos pasar. Esto es como la rueda de un molino. Bueno, de momento parece que no podemos hacer nada. Así que bueno, vamos a volver. A ver si en la anterior habitación podemos hacer alguna cosilla más. De acuerdo. Vale, aquí hay un tirador. ¡Eh! ¡Maldita! ¿Quieres jugármela, Vale, hay un tirador, pero de momento no podemos hacer nada porque no tenemos en este caso el objeto del templo, que aquí será la garra, si no recuerdo mal. Y no podemos hacer nada. Vale, pues entonces vamos a mirar por el otro lado, porque por ahí hemos bajado. Vale, aquí no podemos hacer absolutamente nada. Mira, ahí hay un tirador. Vamos a probar a mover ese en primer lugar. Aunque hay dos. Ahí hay uno y ahí hay otro. Bueno, vamos a empezar con este primero, a ver qué pasa. Ah, vale, se mueve la escalera. Vale, se mueve la escalera. Bueno, pues esto nos da pie a poder mirar otras estancias. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. A ver qué hay. Para empezar, un bicho de estos, maldito. ¡Hala, hasta luego! Estupendo. Vale, aquí necesito una llave. Una llave que no tengo. ¡Hombre, Ukayaya! ¿Qué pasa, chavalita? A ver qué dice. Qué guapita que es, Ukayaya, Sí, hombre, ¿tú qué tal? Eso está hecho. Vale, la verdad es que da un poquito de grima, pero bueno, es una especie de cuco con cabeza de alien. Pero bueno, tiene su utilidad. Bueno, por aquí hemos visto que ya no hemos encontrado gran cosa. Y aquí, a ver. Uno menos. Vale, genial. Ahí podría cambiar también el curso. Y por aquí, ¿esto qué es? Esto es igual que la de antes. Vale. Aquí no puedo pasar, evidentemente. Al menos de momento. Pues nada, pues otra vez. Pues aquí ya nos queda, en este caso, pues hacer volver a rotar las escaleras. Aquí hay una opción de rotarlas. Vale, y allí hay otra. Pues no sé cuál utilizar. Vamos a probar esa de allí. Vamos a ver si podemos. No, pues por allí no podemos hacerlo porque no está disponible. Vale. Pues vamos a intentar por esta de aquí, que al fin y al cabo es la única. Vamos allá. ¿Te mueves, escalerita? Ahí está, sí me gusta. Bien.
Vamos a ver ahora. Por aquí he estado ya. No, por aquí no he estado. Pero antes de nada, recuerdo que había un cofre por aquí. A ver si le podemos encontrar o algo. Sí, está aquí. Ahí está. A ver qué nos encontramos. A ver qué es. El mapa, ¿vale? Genial. Así ya por lo menos sé dónde están las diferentes habitaciones. Estupendo. Salas verdes. Vale. Lo de siempre. Me le he puesto en el gamepad ya el... En este caso el mapa. Para saber más o menos por dónde ando. Vale. Pues por aquí ya puedo pasar. Que al fin y al cabo es lo que puedo hacer de momento. Y aquí hay un bicho de estos. ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? ¡Qué regate, eh! Espectacular. Bien. A ver esto. ¿Esto qué es? Vale. Aquí hay estalactitas de estas también. Bueno, pues vamos a destrozarlas un poquito, ¿no? Que yo creo que es lo que toca. Bien, allá hay al fondo otra. ¿Podré darla desde aquí? ¡Toma ya! Pues creo que no hay más. Ah, mira, pues el trozo de roca se ha hecho que se ponga en ese geyser, más o menos. Vale, de acuerdo. Aquí una cueva. A ver qué nos encontramos en esta cueva. Bajamos al nivel inferior. Pues parece ser que sí. Ah, mira, el trozo de roca ha tapado esto de aquí. Vale, guay. Supongo que bien. Vale, por aquí puedo trepar. Sí, se puede trepar. Estupendo. Genial. Subimos por aquí. ¿Dónde vas, Link? Que te caes. A ver qué tiene este cofre de aquí. Vamos a ver. A ver qué es. ¿Qué será? ¿Qué será? Una llave pequeña. Vale, justo lo que necesitaba. En el mejor de los momentos. Venga, vamos a pillarnos de aquí. Ahí está. Pues me voy a ir por donde he venido, ¿eh? Que total, yo creo que aquí hemos hecho todo. Salvo que me pase algo así en el nivel superior. Vale, de momento ahí no puedo acceder. A estas plataformas no hay forma de ir. Pues yo creo que voy a volver, porque total tengo la llave. Así que vamos a ir al piso superior. Que ya contamos con una llavecita. Vámonos. A ver. Otro regate más. Sí, señor. Así me gusta. Vale. Y ya estoy es ir al nivel superior. A ver si podemos acceder a la puerta. Esta no era, era otra. Vamos a verla. Estaba por aquí, ¿no? Si no recuerdo mal. Pues a ver. ¿Era esta? Sí, era esta. Pues nada, vamos para adentro. Hacemos uso de la llave. ¡Hombre! Otro cerdito de estos. ¡Valientes! ¿Qué pasa? Otro regate. ¡Toma! Podría acabar con él, pero vamos a entretenernos demasiado y tampoco es que rente mucho. Por ejemplo, con este sí, este me animo. ¿Dónde vas, chaval? Uno menos. Bien. A ver esto de aquí. ¿Qué tiene este cofre? Bien. Bombas submarinas. Que vienen bien, oye. Vale. Flechitas aquí a tope. Un corazón. Y... anda, mira. Vamos a destruir estas. A ver si me... para que no me la líen. ¡Hala! Una menos. Anda, mira, pues... ahí hay enredaderas. Y puedo subir. Vale, pues vamos a aprovecharlo. ¿Puedo engancharme aquí? Ah, pues sí que puedo. ¡Toma ya! Vale, hay un tirador. Vamos a colarnos aquí con cautela. Quiero ir al lado. Vamos, Link. Tú puedes, tío. Vale, estupendo. Y aquí puedo colgarme, a ver. Ahí está. ¿Me suelto o qué? Toma ya.
Vale, se ha liberado esto, solamente esta puerta. ¿Y la otra? La otra no. Vale, pues tenemos que continuar por aquí. A ver, aquí hay una puerta. Y esto es destruible, ¿verdad? Vale, destruido. Espérate, vamos a pasar por aquí. A ver qué nos encontramos. Vamos a ver. Vale, aquí como un engranaje. Vale, pues bueno, hay un enemigo. ¿Quieres guerra o qué? ¡Hasta luego! Se ha caído. Pues nada, él verá. Bien, pues esta puerta, que es la única salida posible. Queda por aquí. Para empezar, aquí hay un cofre. ¡Hombre! ¡Murciélagos! ¡Cuánto tiempo! ¡Murciélagos! ¿Hay otro más por aquí o qué? ¿Qué pasa, chaval? Aquí, aquí. ¿Qué nos encontramos? ¡Otra llave! ¡Toma ya! Así me gusta. De acuerdo. Estaban los bichos estos asquerosos. A ver. Vale. Por aquí puedo subir. Vaya, pues parece ser que no puedo subir por aquí. Así que vamos a volver. Deshacemos el camino andado. Por aquí no me puedo mover. Pues bueno, pues vamos a volver. Que recuerdo que la pared esta que hemos destruido con una bomba, pues vamos a continuar por allí. Que podemos avanzar algo más, me imagino. Vamos a verlo ahora. A ver, a ver. Era por aquí. Va, pasamos de ellos. Fuera, bichos. Pues por aquí tenemos que continuar. Bueno, continuamos por esta puerta, oye. A ver qué nos encontramos. Vale, aquí hay una burbuja. ¿Y este bicho? ¿Qué pasa? ¿Una cigarra? ¿Se ha metido aquí la burbuja? Pues me va a complicar la vida cero, ¿eh? Ande, que te den. ¿Dónde vas? ¡Hala, hasta luego! Vale. Mira, pues aquí puedo usar la llave. Y por aquí. ¿Por aquí qué hay? Ah, lo miramos primero. A ver qué nos encontramos aquí. Vale, esta es la habitación donde estaba antes. Que de momento ya sé lo que hay. Así que vamos a la de la llave. Vale, genial. Bueno, usamos la llave. A ver aquí qué hay. Vale, aquí hay como unas... como una escalera. Vale. Y por aquí, ¿por dónde tiro yo? Aquí qué hay. Uy, ahí, parece que hay agua. No, no hay nada. No hay absolutamente nada. Vale, puedo cruzar al otro lado. Vale, una enredadera hay. Me voy a tirar aquí. Oh, vaya leche. Pues bueno, vamos a subir. Oye, ¿qué es lo que renta? Venga, vamos a subir. Sube ahí, Link, a tope. Bueno, pues vamos a subir tranquilamente. Mira, hay enemigos, oye. ¿Qué pasa, chaval? ¿Cuánto tiempo, eh? Toma ya. Uno menos. Venga, ¿uno más? Sí, por ahí paso mando. Toma ya. De un solo golpe. Bien. Por aquí no nos dejamos nada. Parece ser. ¿Hay más bichitos por aquí o qué? Mira, sí, aquí hay otro. Uno menos. Vale, a ver qué hay aquí. Ahí hay un tirador. Y hay unas escaleras. Vale. A ver este cofre que tiene. ¿Qué tienes para mí? Bombas. Vale, genial. Estupendo. Vale, pues habrá que subir por estas escaleras de aquí. Ahí hay un cofre. Pero puede acceder de alguna forma.
Bueno, tiramos del tirador este a ver qué pasa. Vale, se abre una compuerta, sale agua. Y a ver. Vale, de momento no tengo forma de acceder al cofre este. Necesitaría la garra, porque esos son esos puntos rojo y amarillo. Pues es para engancharse. De momento no tengo la garra, así que bueno. Ya solo nos queda bajar otra vez. A ver qué pasa. ¡Eh! ¡Toma ya un tobogán! Me recuerda mucho a la fase esta del Mario 64 cuando bajabas por el tobogán ese gigante. Como mola, ¿no? ¡Yay! Oye, pues no está mal. Dentro de que tengo una misión importante, por lo menos que me divierta un poco. Venga, arriba. Ahí está. Pues ahora sí que podemos salir por la puerta esta de aquí de antes. Vale, por aquí no hay nada más. Era por esta. Pues ya al salir agua ya esto se habrá modificado, ¿no? Aunque parece que no hay nada. Agua ha salido, ¿no? Bueno, sí, ha subido el nivel del agua, pero parece que nada más. Bueno, no habrá llegado al nivel suficiente. Tendría que subir el nivel otra vez. O algo por el estilo. ¿Y por qué no sale el agua por aquí? A todo esto. ¿Me dejo algo? Ah, vale. Hay un tirador. Vale, ya decía yo. Digo, tiene que salir el agua, vale. Me había olvidado de este otro tirador. Bueno, pues vamos allá. A ver si puede ser. Ahora sí que sí. Sí, señor. Ahora sale el agua. Por este riachuelo. Por este canal, mejor dicho. Así que yo creo que ya podemos continuar. Oye. A ver. Vale. Pues ya puedo salir, podemos salir por aquí. A ver qué efectos tiene. Vale, esto es otra historia. A ver, ¿dónde? Mira, ahora se mueve esto de aquí. Ya creo que puedo pasar al otro lado. ¿Dónde vas, maldito? ¿Hay más o qué? Toma ya. Venga, quiero pasar al otro lado, por favor. Vale. Esta zona la conozco. Mira, aquí no hay nada. Lo que pasa es que ya tengo, lo tengo cubierto todo. ¿Dónde vas, chaval? Eso te pasa por asomarte. Vale, pues por aquí la verdad es que no hay nada más que yo observe. Pues bueno, podemos salir de aquí. No podemos hacer nada más. Vale, estupendo. Pues salimos de aquí. Vamos a volver al otro lado. Ah, mira, esto se mueve ya, vale, vale, genial. Vale, esta es la habitación de las plataformas donde estaba yo antes. Vale, guay. Aquí no podía hacer antes nada. Pues estoy por tirarme. ¿Y si me tiro? Venga, me habéis convencido, me voy a tirar. Vaya leche que me acabo de meter. Tú lo vas a pagar, la leche que me acabo de meter. Toma ya. Venga, un corazoncito, por favor. ¿Pero si te he dado antes? ¡Hala! ¿Corazón? No, parece ser que no. Bueno, pues vamos a subir por otro lado. ¿Por aquí me puedo mover o qué? No, no puedo. Bueno, pues tengo que subir por estas enredaderas tan guays. Vale. Y por aquí me paso a otro lado. ¡Hala! ¡Hasta luego! Así me gusta, corazón. Vamos a subir por aquí. Venga, un poquito más. Vale. Y por aquí también tendría que correr el agua, pero bueno, ya a este nivel no llega. De momento vamos a ir a estas plataformas a ver hacia dónde nos llevan. Ahí está. Pues primera parada va a ser esta, Mira, ahí para enredarse con la... con la zarpa. A ver qué tiene esto de aquí, en primer lugar. A ver qué nos encontramos. Vale, aquí hay un par de caminitos. Mira, aquí hay un cofre, a ver qué tiene. ¿Qué nos encontramos? ¡Una llave! ¡Toma ya! No será de utilidad. ¡Dejadme en paz, malditos!
Vale, ahora es por aquí. Continuamos. Bueno, para empezar me he ido allí a un callejón un poco siniestro. Vale, por aquí puedo hacer algo. Pues de momento no puedo hacer nada, porque eso es para engancharse y... Bueno, pues de momento no puedo hacer nada, chavales. Vámonos. Hasta luego. Vale, estupendo. Vuelvo sobre mis pasos. Por aquí no puedo continuar. Salgo. Vamos a probar en el otro sitio. Ahí, por ejemplo. Digo yo que este nos ofrecerá otras posibilidades, esta entrada. Ahí está. Vamos a ver, a echar un ojito. Vale, ahí está para usar la llave que tenemos. ¿Qué tal, chaval? Ahora sí que sí. Venga, vamos. Pues sí que es duro este bicho, ¿eh? Madre mía. Vale. Por ahí he entrado. Por aquí he visto el bicho este. Me he entretenido demasiado. Pero bueno, vamos a usar la llave. A ver qué tenemos. Arriba, puerta. Vale. De momento aquí una cuesta abajo. Pues... vamos a ponernos las botas. Por cautela. Vale, entorno acuático. Cuidado que hay una medusa ahí. Con el mal rollo que me dan. Vale, aquí una especie de pasadizos. Vamos a probar. A ver qué hay en este. Mira, un cofre. A ver qué tiene. Vamos a echarle un ojito. Pues oye, pues unas bombas submarinas. Que siempre se agradecen. Pues muy bien, oye. Vale. Ahí parece que hay otro cofre. Vamos a ver. ¿Qué habrá? 20 rupias, muchas gracias. Vaya tela. Malitas medusas. Qué asco que me dan. Vale. A ver si se levantan. Vamos a usar en este caso, pues, las bombas solamente. Que por aquí, eso se puede romper. ¡Ah! Que me electrocuta, maldita. Bien. Por lo menos hemos abierto ahí un hueco. Me voy a quitar. ¿Qué habrá por ahí? Voy directo a las medusas, ¿eh? Si quiero entrar por esa puerta, ¿por qué no puedo? Pues nada, pues parece que no se puede. Habrá tesoros ahí súper importantes, pero... paso a entretenerme. ¡Oh! ¿Eso qué es? ¿Qué es ese bicho? ¡Déjame en paz, maldito! ¡Déjame en paz! Vale, por lo menos hemos salido de aquí. Madre mía, qué presión, ¿eh? Vale. Aquí de momento está para salir. Estupendo. ¿Qué pasa aquí? ¿Se ha cerrado eso? ¿Habrá enfrentamiento contra un jefe o qué? Malditos. ¿De dónde viene todo esto? Vamos a poner aquí otra vez combinado el arco. ¡Oh! ¡Maldito! ¿Qué quieres, Midna? A ver.
Algo me da mala espina, ¿no sientes tú nada? Mira bien a tu alrededor. Pues vale, pues ahora miraré. Vale, ya tengo aquí esto combinado aquí. ¡Eh! ¡Maldito bicho! Pues es grandecito, oye, ¿eh? Es grandecito. Vaya pedazo de bicho, ¿eh? ¡Uf! Maldito, tendré que acabar con él. De alguna forma. Y encima suelta esas especies de renacuajos asquerosos. ¡Déjame en paz, malditos! Vale. ¡Que se me cae encima! ¡Maldito! ¡Toma! ¡Toma espada! ¡Toma bombas! ¡Toma! ¡Maldito! ¡Come! No te voy a dejar ni respirar. Toma más, un poquito más. He acabado contigo, maldito. Eso pues meterte conmigo. Un cofre, qué asco. Pues me voy a aventar con un poquito más limpio, Vale, pues muy bien. A ver qué tiene. ¿Será la zarpa? Espero que sí. A ver, por supuesto, es la zarpa, sí señor. Así me gusta. Genial, estupendo. Pues vamos a seleccionarla, oye. Aquí en el I. Y podemos hacer uso de ella. Mira, esta es la habitación en la que estaba antes. Pero como hay varias estancias, vamos a mirar si hubiera aquí algún tesoro escondido o algo. Vamos a probar la garra. A ver. Vale, se engancha perfecto. Genial, vida repleta. Vamos a probarla por ahí. Vaya, he fallado. A ver ahora. Ahora sí que sí. Vale. Yo básicamente necesito bombas. Ahora que me he quedado sin ellas, básicamente. Me da a mí. A ver. Pues enganchamos a este de aquí, a ver si encontramos más. Ahí está. ¿No hay bombas o qué? Vaya tela. Pues nada. Pues creo que nos podemos pirar desde aquí. Nos enganchamos aquí a la garra. A ver. Así me gusta, sí señor, así da gusto. Fantástico. Bombas, necesito bombas. Bueno, pues de aquí nos vamos. Que por aquí yo creo que ya está todo. Yo creo que a los bichos estos de armadura podéis derrotarlos más fácilmente, me da a mí, ¿eh? O eso creo, al menos. Ahora comprobarlo. ¿Qué pasa, chaval? Ya no eres tan valiente, ¿eh? ¿Dónde va, chaval? Vale, uno menos. Así me gusta. Genial, vale, vámonos de aquí. Fuera. Vale, esta es la de las plataformas. Vale, genial. Por aquí ya había estado. ¿Podré engancharme aquí a algún lado? Yo creo que ese punto va a estar bastante lejos. Por probar no va a pasar nada. No me puedo enganchar. Pues nada, oye. Mira, hay un punto de enganche. Voy a probar a engancharme ahí, oye. Soy un suicida, ¿eh? que me caigo. Tranquilo, Link. A ver. Ahí está. ¿Cómo puedo ser tan malo, eh? Pues nada, ¿nos vamos otra vez para arriba o qué? Venga, me habéis convencido.
Ahí está. Vamos para arriba. A continuar por la otra habitación. Estupendo. Venga, arriba. Ahí está. Pues yo creo que ya podemos hacer bastantes cosas en la habitación esta de la... De la escalera. Que yo creo que había sitios en los que podíamos engancharnos ya gracias a la garra. Maldito. Bueno. Seguimos aquí en el meollo. Ahí está. Arriba. Vale. Estupendo. Aquí también llega el nivel del agua. Por lo tanto, aquí ya permite otras cosas. Aquí sube el agua otra vez. Estupendo. Genial. Pues así da gusto, oye. Pues nada, gente. Yo creo que por aquí lo vamos a ir dejando. Que hemos avanzado bastante este santuario del lago. Tenemos ya la zarpa. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el gameplay. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.